Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Oh,
Rey de los hombres, como amor que vigilas siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. El sueño del pecado nos necesita y es señal de tu gracia a nuestras amigas. Dios, que nos vendas, nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino, gloria a su nombre y al misterio divino que nos responde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el hombre y todos sus habitantes. Él apuntó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Él se recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Por dones salvos de interés, levantaos puertas antiguas para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Por dones salvos de interés, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Que azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dale gracias y dañitas ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Dios congregará entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma,
siendo sinceros con él. Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Veré lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos pecadores, obra rectamente en su presencia. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alabenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con nuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Encierra el olor de las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Quema el Señor la tierra entera, y mediante los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón era de verdad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No merece el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada vale sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón.
santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo, de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos, a este encuentro con Dios y en este caso de este lugar santo a través de María. Ella es la humilde sierva del Señor, a través de la cual definitivamente se nos ha dado el que es camino, verdad y vida. El encuentro es con Él, el gran medio maternal, amable, es ella. Hoy vamos a tener presente a Cirilo Franco Lechuga y su familia, quien agradece los dones. Pero el mejor agradecimiento de los dones son los frutos. Así dice una oración, y es cierto. No basta dar las gracias, hay que dar los frutos convenidos de todo don recibido. También hoy celebramos con cariño, me atrevo a decir, más que pedir por él, es alegrarnos con él, que ya está con el buen Dios de la vida, Padre de toda criatura humana. Jorge Martínez fue obispo, pastor en esta ciudad, al sur de la Ciudad de México, fue rector de muy grande memoria con sus actos que dejó entre nosotros. Hoy lo recordamos con gratitud y al padre que lo tiene consigo. También recibimos a un padre de Chile que se llama Andrés y viene con un grupo de hermanos chilenos y se dedican a cuidar a los más pobres, pobres materialmente, pero también por las circunstancias de su vida. Ancianos, que es cuando estamos más pobres y limitados, pequeños, ancianos, enfermos. Los pobres materialmente, esos son los pequeños del Señor. A eso se dedican ellos. Bienvenidos. Vamos pues a pedirle perdón al Señor Dios, porque el Evangelio nos va a desafiar una vez más a ver nuestro terreno. La necedad humana es tremenda. Aquí no vale la inteligencia, ni los títulos, ni los estatus sociales. Somos gente de desmemoria y comodidad. Así somos todos, más o menos. Y tenemos que revisar el terreno para poder recibir la semilla del Señor y no ser insolentes. Pidamos perdón. Digamos confiados y con ganas de volver al camino auténtico de Cristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Dios nuestro, que promueves siempre en tu Iglesia, renueva renuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta, mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los dejará impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso.
Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvide. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura estamos viendo, pues, la continuación de esta historia arquetípica, real y arquetípica, de todos los pueblos, de todas las personas, más o menos. Somos cabeza duras. Somos muy malos jueces al vernos a nosotros mismos, crueles para con los demás, pero todos más o menos somos cabezaduras, y más cuando nos vamos acostumbrando a ciertos poderes naturales, culturales,
o ministeriales o de estatus sociales, se nos va metiendo el espiritillo de que Dios, sí, ahí está, como último recurso, pero nos vamos acostumbrando que de acuerdo a nuestra inteligencia, nuestro estatus, nuestras bondades, nuestros poderes, pues es como hacemos la vida, la que más convenga y punto. Israel, pues, es un símbolo de nosotros a través de los siglos. Un pueblo elegido, llamado, acompañado, que grita cuando le pisan el cuello. Dios, a su tiempo, lleno de misericordia, lo libera, pero ni bien han empezado a caminar el desierto y empiezan a rechinar los dientes, aunque no lo digan, pero por sus actitudes, una nostalgia de vida esclava que no les gusta, pero tampoco quieren pagar el precio de la libertad. Murmuran contra Moisés, contra Dios. No saben esperar la voz de Dios o discernirla en cada paso en el desierto, desafío de la vida, ojo. Y entonces, mejor se fabrican algo que puedan manipular a su antojo y darse, pues, ciertas descansos, pues no sé, de tipo emocional, de tipo espiritual barato. Por eso se construye en un becerro, porque se ve, se toca, se manipula, aunque sea una parchadera por encima, no responde, pero son capaces, fíjense nada más, de dar el oro que tienen, que son tan ávidos del oro, y quien no, más menos, pues miren, lo dan con tal de tener algo que vean y toquen, y les calme la conciencia, les ilusionen el camino, y boberías de estas que a la larga se paga más caro y más raspados volvemos. Pero el buen Dios es paciente y misericordioso. Ojo, veámonos en ese espejo, punto. Cada quien sabrá qué tan cabeza dura es. Porque si no, vamos a parecer piedra y coyol, o mejor, para que nos entendamos aquí, piedra con piedra. El Evangelio de hoy nos está hablando también la continuación de una hermosa parábola que se entiende solamente en aquel tiempo en Israel, que la mayoría de gente pobre del norte lo que tenían no eran terrenos muy fértiles, que hoy con tecnología hasta en el desierto producen verduras y flores. No, en aquella época, y más los pobres, lo que tenían eran laderas de algunos montecitos llenos de piedra. Por eso el Señor toma de ahí el ejemplo. La siembra al voleo. Digo, perdón que tenga que explicar cosas, porque la mayoría de ciudades ya no entendemos eso. Al voleo es aventar el granito, pues a donde pegue. Como no es tierra buena, ya de suyo, llena de piedras, pues donde pegue, alguna caerá en tierra más o menos buena, otras entre piedras, y hasta en las andaduras que han dejado los pies de los andantes, pues a ver si pega, porque el hambre es dura y hay que comer de algo. Y de ahí agarra el ejemplo para decirnos de que, pues, depende de nosotros de qué calidad de tierra somos para acoger lo que necesitamos, pedimos, y de hecho nos sale al encuentro para sembrar su semilla de salvación en nosotros. Y a veces somos muy piedras, a veces somos muy fértiles, y esto nos damos cuenta que no es por, insisto, que no es porque seamos tontos o malvados por esencia, no, es que somos así. Miren a los recién casados, ay, mujercita, mi diosa, ¿dónde te pongo? Tú, mi papi, ¿dónde te pongo? Pasó la luna de miel y los primeros meses y la quincena y los niños, y empieza aquello que parece, bueno, Dios mío, no sé para qué se unieron. Y también aquel que, oh, ya por fin me gradué, quiero un trabajo. Y luego la rutina del trabajo y los esfuerzos, pues ya pasan molestos. Y así muchas cosas, incluso nosotros conocemos nuestras vidas. No crean que fuimos sacados de no sé qué lugar virginal, ya hechos y fabulosos, como ustedes, mis hermanos. Por eso los podemos entender, porque fuimos sacados de entre ustedes, no como cita bíblica, sino como realidad.
Cuando el candidato al sacerdocio quiere, uy, es un loquito enamorado. Pero una vez que entró al seminario, ahí se va buscando los escondrijos de flojera, de evasión de disciplina, espiritualidad por encima, y bueno, ahí la va llevando y con la ayuda de los formadores va enderezando. Uy, cuánta laraca como la novia cuando nos vamos a ordenar. Que si de este color, de este tamaño, perdón, pero somos también, tenemos nuestro corazoncito. Así como ustedes se ponen guapos y guapas para algo especial, también nosotros. Pero una vez que ya pasó la efervescencia, a veces nos dejamos copar por la rutina, por la dejadez, la comodidad. ¡Es así! Y el que diga lo contrario, perdón, parezco que estoy pontificando, pero es un mentirosillo, se miente. Todos pasamos a momentos más fuertes, menos fuertes, cabezaduras, piedras, comodinos, enamorados, ilusionados, y luego la rutina de la vida, de sus exigencias y pruebas, uy, murmuramos, nos molestamos, nos buscamos nichos de paciencia auténtica o de gran abanico, soplándonos. Bueno, el Señor nos está diciendo hoy, en algo que los especialistas no se ponen de acuerdo, pero más o menos por ahí va la cosa de los estudiosos de la Sagrada Escritura, que esta parte corresponde a la primera, donde el sembrador salió a sembrar, como ya expliqué. Pero esta explicación, pues como los evangelios se fueron poniendo por escrito, que es distinto, años ya, después de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia empieza a crecer en nuevos lugares, nuevas culturas, nuevos desafíos, pues tienen que explicar. Y pues sí, los oyentes dicen, oye, y esa parábola del buen Señor Jesús, explíquenos qué cosa significa. Y ahí viene la explicación. Otros más aventadillos dicen que es la primer predicación que hubo en aquella época. Yo qué sé. Lo cierto es que es un desafío. La pregunta yo no la puedo evadir, mis hermanos sacerdotes no la pueden evadir, ustedes hermanos laicos y consagrados los que estén aquí, no lo pueden evadir. ¿Qué tierra soy? Porque la metáfora arranca de la piedra y del campo, pero yo no soy ni piedra ni campo materialmente hablando. Soy una persona con libertad, conciencia y capacidad de decisión y de aprendizaje, de avance. ¿Qué tipo de tierra estoy siendo? Si quiero abrigar la semilla del Señor y dar fruto. Y eso, cada quien se lo tiene que ver. Andarle viendo el terreno al ajeno, eso es bobo e insolente y pérdida de tiempo. No, yo, Ángel Carlos, qué piedra, qué mala tierra, estéril, a rato soy. ¿O qué buena tierra cuando me dejo modelar por el Señor y dar fruto? Eso cada quien lo tiene que responder. ¿Y qué mejor con esta señora? Que no solamente está para escuchar peticiones, que sí, consuelos, que sí, que pedir por nosotros, que sí, sino ¿dónde, pues? Pero además es una maestra. Oye, si quieres te acompaño, también podría decir, hacer mejor tierra para que lo que siembre mi hijo de fruto en el camino. De pie, por favor. Por eso pidamos por nosotros y por todos para hacer mejor tierra y dar mejor fruto. Todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más dedicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Oremos. Te rogamos, Señor.
por los redentoristas, para que Dios les conceda imitar a San Alfonso María en su dedicación, por anunciar que Jesús es el Salvador de los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a nuestro hermano Cirilo Franco Lechuga y familia en esta acción de gracias a la Santísima Virgen y por la salud de Santa Leticia Franco. Oremos. Te rogamos, Señor, porque el Señor nos siga dando pastores a todos los niveles, con sus limitaciones que todos tenemos sin excepción, pero buenos pastores esforzados como Jorge Martínez, que ya está en la gloria de Dios. Te rogamos, Señor, por este hermano Andrés y el grupo que visita a María Santísima, para que el ministerio que se les ha confiado lo hagan con gusto, a pesar del cansancio y de la rutina. Y todos nosotros, peregrinos, nos llevemos algo más, la semilla de Cristo para nuestras vidas. Te rogamos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Alfonso María, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, don Jorge Martínez, obispo, a quien un día como hoy llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Alfonso María de Ligorio, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y todos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hablar pues con nuestro Padre Dios, pero no de memoria, sino desde el corazón, para ser mejor tierra, la mejor tierra posible, para dar fruto con esa semilla que nos salva y nos alegra. Digamos pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
De pie, por favor. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él, y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Tenemos.